Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas este viernes 2 de abril a MVM Noticias. Les doy la más cordial bienvenida a este espacio. Ya estamos terminando con una semana más y pues bueno, le invito a que me acompañe durante los siguientes minutos para conocer la información que se ha generado aquí en el estado de Oaxaca, particularmente en la capital oaxaqueña, y también iremos a conocer lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional. Les invito a que nos comparta sus comentarios y opiniones a través de las redes sociales. Recuerde que puede encontrarnos a través de Facebook, Instagram, Twitter, también a través de nuestro canal de YouTube, y en caso de que quieran comunicarse aquí directamente al foro y hacernos llegar algún tipo de denuncia o comentario, puede hacerlo al teléfono 205-6300. Ahora sí, vamos a iniciar con la información del día de hoy. Vamos a iniciar hablando de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque ha anunciado que ya se regularizaron los pagos que tenían pendiente a cerca de 488 trabajadores y trabajadoras. Esta universidad, la UNAM, dio a conocer que ya se ha logrado regularizar este pago y la situación laboral de los 488 profesores y ayudantes que presentaron problemas en sus percepciones. Al respecto, la Dirección General de Personal ha revisado la situación de los casos pendientes de la Facultad de Ciencias y emitido los cheques correspondientes con respecto a las demás facultades y escuelas donde también hubo irregularidades. Se informó que han quedado resuelto. En relación con los demás planteles, la dirección señaló que los ajustes serán aplicados en las quincenas 7 y 8, es decir, en las próximas. Por tanto, la UNAM ha dado resolución ante esta problemática con los profesores. Además, la máxima casa de estudios reiteró su compromiso con los docentes de cubrir íntegramente sus salarios y exhortó a toda la comunidad de estudiantes a retomar sus actividades académicas al término del periodo vacacional de Semana Santa. Ahí tiene la información y ahora nos vamos a ir a Guanajuato porque, bueno, se registró el hallazgo de algunas bolsas que fueron abandonadas y que contenían restos humanos. Este macabro hallazgo se registró en 5 zonas del municipio de Celaya y es que fueron abandonadas estas bolsas que ya les comento con restos humanos. Los restos localizados tuvieron lugar en la salida de Comonfort, en el entronque a la comunidad de Tamayo, en la comunidad de La Cruz, en Rancho Seco, y en la glorieta de La Pepsi, en el municipio de Celaya. Al respecto, la Fiscalía General de este estado informó que abatieron a un hombre y lesionaron a un presunto criminal durante un enfrentamiento en el municipio de Juventino Rosas. El presunto delincuente tenía en su mano un arma de fuego tipo fusil y estaba a 30 metros de un carro Jetta, señaló. Agregó que otro hombre fue lesionado en el cuello y su estado de salud es grave. La fiscalía ventiló que el martes fueron asesinadas 3 personas en Valle de Santiago, en Celaya y en San Miguel de Allende. Ahí tiene estas noticias, bueno, una temporada bastante violenta la que está registrando también Guanajuato. En otros temas, usted recordará que semanas atrás se hizo un escándalo derivado de los comentarios que hizo un obispo respecto a que aquellas personas que utilizaran cubrebocas eran personas que no confiaban en Dios. Bueno, a lo largo de una misa es común que algunos padres critiquen ciertas cosas que para algunas personas resulte cotidiano. Sin embargo, durante febrero, el caso del obispo Antonio González Sánchez, de 78 años de edad, se dio a conocer, pues criticó las medidas de seguridad en materia de salud que se han implementado a lo largo del país y que los creyentes estaban tomando para evitar contagios por COVID-19, señalando que usar cubrebocas es señal de no confiar en Dios. Después de un par de meses y de recibir duras críticas luego de su comentario, que indirectamente puede influir en el pensamiento crítico de las personas, decidió presentar su renuncia el día martes. La diócesis de Ciudad Victoria justificó estas acciones diciendo que el mismo Antonio González habría presentado exámenes médicos que arrojaban que padecía Alzheimer, por lo que no podía continuar con su labor.
La oficina de prensa de la Santa Sede emitió una conferencia de prensa del Episcopado Mexicano, en la cual señalaron que el Papa Francisco había aceptado la renuncia del Monseñor Antonio González Sánchez, quien recalcó que el motivo de esto fue por motivos de salud. Ahora, la diócesis de Ciudad Victoria se une a la lista de las polémicas a raíz del uso del cubrebocas, pues a lo largo de la pandemia se han presentado ya varios casos de personas que desacreditan el uso de este artefacto, señalando que hace más daño en lugar de ayudar. Andrés Manuel López Obrador es uno de los integrantes de esta lista, pues usted sabrá que luego de padecer coronavirus, continúa sin usar cubrebocas, señalando que ya no contagia y que seguirá sin usar este artefacto tan necesario. Ahí tiene la información también detallada al respecto. Es importante, bueno, tomar conciencia también individualmente. Hay que seguir utilizando el cubrebocas y siguiendo también las demás medidas que comparten los servicios de salud. Vamos a cambiar de tema. Hay buenas noticias para Oaxaca y es que el gobierno del estado ha decidido hacer una alianza con la empresa Google. Esto, pues bueno, para impulsar algunos negocios, sobre todo de artesanías y demás. La pandemia por COVID-19 pues ha traído muchos problemas a la ciudad, ha traído muerte, la cuarentena, prohibiciones, etcétera. Pero uno de los problemas que más resintió fue el cierre de negocios que no eran considerados de primera necesidad, pues tras declarar que únicamente se mantendrían abiertos los locales que vendieran cosas necesarias, miles de negocios tuvieron que cerrar, incluso hubo algunos que cayeron en bancarrota. Las pequeñas y medianas empresas entraron en una crisis económica, pues al no poder ofrecer sus productos, se quedaban sin un ingreso que los pudiera ayudar a subsistir. Ha pasado un año desde que comenzó el encierro y hasta el momento muchas empresas no se han logrado recuperar de este golpe económico que dejó este virus. Sin embargo, Google decidió fijarse en Oaxaca para poner en práctica un proyecto que ayudará a estos pequeños empresarios a poder abarcar un campo más amplio en cuanto a sus ventas. Google decidió comenzar en Oaxaca, en donde con la ayuda de socios creadores de contenidos locales, buscan generar una lista de alta calidad de lugares de interés, la cual destacará la gastronomía, cultura y sitios recreativos. Esto en conjunto con la Secretaría de Economía y Google Maps, quienes tratarán de apoyar a las pymes locales a pasar a una era digital. Dicho proyecto también estará apoyado por guías locales o local guides, los cuales serán embajadores culturales con recomendaciones de negocios. Asimismo, ayudarán a dar reseñas, a compartir fotografías y dotarán a la comunidad de conocimiento sobre el lugar. También señalaron que quien desee unirse a esta labor podrá tomar cursos en los mismos local guides y así podrán contribuir al mapeo y digitalización de las pymes. Juan Pablo Guzmán Cobian festejó la alianza entre el gobierno del estado de Oaxaca y Google, pues menciona que es importante trabajar en digitalizar los servicios y verlos como una herramienta fundamental para el crecimiento y desarrollo económico, convirtiendo a Oaxaca en el primer estado del país en llevar a cabo este proyecto de reactivación económica y de promoción al Community Fit con Google Maps y así poder georreferenciar las principales atractivos turísticos, sitios de interés, artesanías y ofertas gastronómicas. Bueno, enhorabuena por estas acciones que está emprendiendo el gobierno del estado de Oaxaca en beneficio de los pequeños empresarios. Continuando con más información, pues bueno, un director de cine mexicano ha causado algo de revuelo porque resulta que hizo la filmación de una película, pero únicamente utilizando un iPhone. Esto desde luego ha llamado la atención de las personas y es que como usted sabe, la tecnología cada día avanza a pasos agigantados. Al pasar del tiempo, muchas empresas se empeñan en generar productos de buena calidad. Tal es el caso de la industria del cine, en la cual se invierten millones de dólares para que se elabore con las mejores cámaras, tenga una buena edición y otras cosas.
Sin embargo, muchas veces no se necesita comprar una cámara que cuesta miles de dólares cuando se tiene una herramienta que puede ayudar a grabar al alcance de tus manos. Esto lo demostró un director de cine mexicano, el cual encontró más viable rodar una película entera con un iPhone. Se trata de Oso Polar, estrenada en 2017 y dirigida por Marcelo Tovar, que no solo tiene el mérito de haber grabado con un smartphone, sino también cuenta con un premio a mejor largometraje de ficción en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Durante la entrega de este premio, Tovar invitó a los jóvenes a no dejar de crear. La realización de su película fue una muestra para decir que con muy poco se puede hacer mucho, pues muchos jóvenes piensan que para poder grabar un corto o una película necesitan una producción enorme, así como cámaras caras. A pesar de ser una película filmada con un celular, su trama logró captar la atención de las audiencias. De forma general, Oso Polar cuenta la historia de Heriberto, el cual decide dar un paseo con excompañeros. Sin embargo, durante este paseo, Heriberto recuerda que sus excompañeros eran los mismos que lo maltrataban, aumentando la tensión en la atmósfera y tornando la película al género de terror psicológico. Ya casi estamos llegando al final de este espacio informativo, pero bueno, el día de hoy es viernes, así que ya tenemos aquí con nosotros la caricatura de la semana elaborada por nuestro amigo David Sánchez. Ahí la tiene ya en su pantalla esta caricatura que lleva por nombre Vacaciones de Rebote. Y es que ya estaremos viendo en los próximos días cómo nos va con el tema del coronavirus, sobre todo en esta Semana Santa. Y es que usted sabrá que el gobierno decretó que pasáramos a semáforo amarillo, así que bueno, en las próximas semanas estaremos viendo si esto no trae consecuencias lamentables. Y ahora sí, de esta manera estamos llegando al final del noticiero. Doy las gracias a aquellas personas que estuvieron con nosotros, les invito a compartir nuestro contenido y también a que si quieren conocer más a fondo esta información que le acabo de brindar, lo haga a través de nuestro portal web en mbmnoticias.com. Yo me despido, mi nombre es Evelyn Acosta y ya sabe que le espero aquí el próximo lunes con más información en MBM Noticias. Procesol Informa, un programa donde conocerás todos los temas médicos que a ti te interesan. Los profesionales de la salud responden tus dudas. En las redes sociales de MBM Noticias. Procesol Informa. Rejuvenece, medicina estética y flebología. Te ofrece una amplia gama en medicina estética y antienvejecimiento. Consulta integral, faciales, eliminación de varices, disminución de peso, tratamiento de acné, botox, alopecia, pie diabético y mucho más. Acércate con nosotros en Eucaliptos número 200, Colonia Reforma. Rejuvenece, el reflejo de tu belleza interior. Therapy Center. Somos una clínica de terapia física y rehabilitación. Con un máster de fisioterapia deportiva, especialidad en fisioterapia dermatofuncional, entrenamiento funcional y nutrición. Therapy Center, mejoramos tu calidad de vida. Valórate y vive sin dolor. En Casa Verde diseñamos y producimos mobiliarios y accesorios con maderas certificadas provenientes de la Sierra Norte de Oaxaca. Elige los acabados y colores a tu gusto. Grandes promociones y meses sin intereses. Diseñamos cada espacio a tu gusto y necesidad. Casa Verde.